Haz clic para ver el video completo. Volver a reproducir video. Siguiente gran reto para Guido: suplir a Junino como capitán. Akon devolvió a Tigres y lo hizo como líder del vestuario. Ahora portado un gafete que Junior tuvo durante 8 años. Medio tiempo, la evolución del FIFA desde sus inicios P. 2. Continuamos con la historia del FIFA, ¿qué versión les gusta más? Medio tiempo, Béisbol sin Frontera. 27 de agosto, la temporada de la LMB se aproxima a los playoffs y los expertos de BSF analizan a fondo. Medio tiempo, un cancelar 00133, configuración desactivado HDHQSD en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. En Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Medio tiempo, ver más videos, compartir, compartir, tuitear, compartir, correo que mirar. Próximamente, gran reto para Guido: suplir a Junino como capitán. Medio tiempo, 1:55, la evolución del FIFA desde sus inicios P. 2. Medio tiempo, 4:43, Béisbol sin Frontera. 27 de agosto, medio tiempo, 24:10. ¿Cuáles serán los primeros planes del Tuca en el Tri? Medio tiempo, 1:21, Tuca ya es técnico interino del Tri. Medio tiempo, 2:36, los corredores mexicanos Paredes y Silva corren juntos una vez más. Medio tiempo, 2:27, El Peluches, una celebridad en el maratón de la CDMX. Medio tiempo, 1:05:13, grado edición del Spilots by Monster Energy con podio Azteca. Medio tiempo, 0:40, los ganadores del maratón de la CDMX se sintieron como en casa. Medio tiempo, 1:13, Villano 3JR homenaje a su padre en Triple Manía. 26, medio tiempo, 1:10, lo mejor de Toros de Tijuana en su top 5. Medio tiempo, 3:11, importantísima. Así califican el triunfo ante Algodoneros en Toros. Medio tiempo, 2:58, Toros derrota a Algodoneros. Aquí el resumen del juego. Medio tiempo, 3:11, cerveza con refresco, la hidratación en el maratón de la CDMX. Medio tiempo, 1:29, el título volvió a casa. Fénix es nuevo megacampeón de AA. Medio tiempo, 1:19, que dijo LA. Tras desenmascarar al hijo del fantasma. Medio tiempo, 2:40, siguiente en Chiva le abren las puertas a Marco Fabián. Vide de medio tiempo, después de la polémica generada con su fallida llegada al Fenerbahce de Turquía, el rebaño contactó al representante de Marco Fabián para hacerle la invitación de volver al equipo en el que debutó, y ahora es cuestión de que el propio jugador decide aceptar o no. Marco Fabián tiene las puertas abiertas en @chivas. Por supuesto que nos gustaría su regreso y sabemos que todo depende de lo que él quiera para su carrera. Mucha suerte. Publicó en su cuenta de Twitter el vicepresidente ejecutivo y director general del grupo Unilife Chivas, Amaury Vergara Satarain. Fabián sigue a la espera de una posibilidad para seguir en el viejo continente, aunque sus opciones se comienzan a tambalear ante la cercanía del cierre de registros en el mercado internacional, que es el 31 de agosto. Únicamente en México es hasta el 5 de septiembre para jugadores provenientes del extranjero. El tapatío pertenece a la Eintracht Frankfurt, pero ya le hicieron saber que no entra en planes y por tal motivo busca opciones, y todo estaba apuntado para que se quedara en el fútbol turco. Pero el Fenerbahce comunicó la caída de las negociaciones porque Fabián no pasó los exámenes médicos y físicos, situación que el propio jugador y el conjunto dueño de sus derechos negaron rotundamente. Chivas vendió a Marco Fabián en el 2015 al conjunto del Eintracht Frankfurt y ahora podría ver su regreso, siempre y cuando el jugador solo decida. Más noticias en MSN. Las opciones de equipo para Marco Fabián.